pronóstico del tiempo para mañana. Nuestro siguiente programa... Eso frustrará un viaje que yo tenía en proyecto. Acabo de saber que una gran masa de aire frío se aproxima por el Atlántico y que una masa de aire caliente procede de Francia. Se cree que las dos corrientes van a encontrarse más o menos a esta altura precisamente mañana. Eso puede interpretarse de esta manera. Quizás se origine un ciclón, o tal vez una nevada intensa, o lluvia. Es lo que puede inferirse. Oh, disculpen. ¿Hola? ¿El santo? Soy Long Harry. Estoy en una situación angustiosa y necesito verlo. Alguien me quiere matar. ¿Y por qué no pide auxilio a la policía? Sería inútil. Solo puede ayudarme usted, Simón Templar. Escorpión. Gracias por recibirme. No diga eso, Harry. Es un placer recibir a un viejo amigo. ¿Qué le pasa? Hace una semana rodé una carta a una importante casa. ¿A qué casa? A la casa de Everest. ¿A Mark Everest? ¿Es su amigo? Sí, es consejero de compras del Ministerio de Aviación. Ah, lamento no haber sabido que era su amigo. Su pena es evidente. Siga. Ese robo le va a causar dificultades a Everest. Tal parece que se trata de un asunto que lo puede comprometer muy seriamente. ¿Quién le pagó por eso? Un sujeto al que yo he conocido solamente como el escorpión. ¿El escorpión? ¿Cree que estoy bromeando? Sí. Yo hablo en serio. De él estoy huyendo ahora. Él me persigue para asesinarme. Si no lo cree, puede verlo ahí fuera, desde aquí. Me está esperando, convénzase. No lo veo. Está ahí, en alguna parte. He recorrido la ciudad, perseguido tenazmente por ese hombre. Debe creerme, Simón, se lo ruego. Le creo, no se ponga nervioso. Cálmese. ¿Por qué lo persigue? Yo iba a denunciar lo que el escorpión pretende contra la firma. El escorpión me dijo que esa carta la entregara en la estación Victoria. ¿A quién? Se la entregué a una amiga de él que trabaja en el Club Burnest. Ella se llama Patsy Butler. Fue una imprudencia. Debí rechazar ese indigno negocio. ¿Pero no lo hizo? No. ¿Por qué no? No tenía idea de la importancia de la carta, ni del propósito de ese robo. Chantaje, ¿verdad? Sí. Escuche, Simón. Yo cometí ese robo. Por eso lo que hice, tendré que repararlo de algún modo. A pesar del peligro. Siga. Bien. Resolví esta noche llamar desde la estación Victoria a Deveres. No lo logré. El escorpión sospechó mis intenciones y... me siguió hasta ahí. Lo amenacé con una navaja y pude huir de él. Por eso temo que me mate. Él sabe que usted le dirá a Everest lo que pasa y pretende impedírselo. Es capaz de todo. Sé que el escorpión es un asesino. Está bien, comprendo que el olor de esto no es grato. Présteme su abrigo. ¿Para qué? Hace frío afuera. Quédese aquí, cierre la puerta y no deje entrar a nadie. Saboree ese licor en mi ausencia. ¿No teme que lo confundan conmigo? ¿Eso cree? Oh, perdóneme, pero ¿puede decirme a dónde va? Quiero conocer al tipo que lo ha perseguido tan tenazmente. Después pasaré a ver a Mark Everest. Thank you.
Buenas noches. ¿No entró a este lugar un hombre de edad madura que usa abrigo gris y cachucha? No, aquí no. ¿Quiere firmar, señor Deverest? ¿Es lo que necesita para mañana? Sí, es todo. Bien. Aceptaremos la oferta de la empresa Grandal. Correcto. Y hemos terminado. Puede retirarse, señorita Bates. Gracias. ¿Quiere acompañarme a tomar una copa, señor Garimay? No, señor. Gracias. Hola, señor Templar. Pase. Gracias, Karen. Supongo que viene a ver al señor Deverest. Si no hay inconveniente. Desde luego que no. Le anunciaré su visita. El señor Simón Templar desea verlo. Ah, Simón Templar. Disculpe. Hola, hola, Simón. Qué grata sorpresa. ¿Cómo está? Bien, gracias. Magnífico. Pase usted. Gracias, Karen. Es todo por ahora. La veré mañana. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Whisky con soda? Sí. ¿Quiere decirme a qué obedece su grata visita? Solo curiosidad. Ah, ¿sí? ¿Quiere explicar eso? Es algo personal. Me retiraré para que hable. No, quédese, Garriman. Él es mi abogado. Bien, he venido a decirle que un hombre estuvo en mi casa hará una media hora. Y me asegura que le robó a usted. ¿Lo dice en serio? ¿No sufrió robo alguno, entonces? No comprendo de qué me está usted hablando, Templar. Ese sujeto me dijo que hurtó una carta que es muy importante para usted. ¿Y con qué objeto lo hizo? El objeto es el chantaje. ¡Vaya absurdo! Ese hombre inventó una fantasía. ¿No hay tal robo ni ningún chantaje? Claro que no. Ese hombre debe estar loco de remate. Entonces fue un cuento de hadas, ¿eh? Sin duda alguna. Nunca me imaginé semejante absurdo. Disculpe. Habla Deverest, diga. Soy de nuevo... Patsy Butler, señor. ¿Se da cuenta de lo que va a sufrir su gran prestigio si yo entrego esa carta a todos los periódicos? Ah, sí, es indudable que eso es muy importante. Tráigame sin falta esta noche 250 libras. Iré enseguida con mucho gusto. ¿Dónde está? En el Club Ernest, en la calle Paddington. Es un centro nocturno. Entiendo, qué interesante. Debe haber alguien con usted, ¿no? Absolutamente exacto. Lo espero en punto de las 11. Será para mí un gran placer. Ocuparé una de las mesas que están... junto a la puerta. Soy rubia y visto un traje negro. Le advierto que si no viene, señor Deverest, cumpliré lo que le dije. Bien, señor Douglas, no se preocupe por eso, créame. Ha sido una magnífica noticia. Disculpe, Simón, ¿quiere que le sirva otra copa? No, gracias, Mark. Celebro que no tenga problemas. Sospecho que el hombre que le habló del robo sufre alucinaciones. Yo también pienso que es muy posible que esté demente. Bien, caballeros, hasta pronto. Adiós. Adiós, Simón. Hola, señor Templar. Karen, ¿por qué no me llamas Simón a secas? ¿Puedo invitarlo a cenar? No, gracias. Quiero hablar con usted. Está bien, dígame. Es un asunto que me interesa, aunque no es personal. Llevo varios años al servicio del señor Deverest y le tengo afecto. Sé que es amigo suyo. Bueno, es verdad que hubo un robo con fines de chantaje y lo empiezan a amenazar. ¿Cómo lo sabe? Hace unos días él me dijo que extravió una carta. ¿Sabe de qué trata? De verdad, no lo sé. Esta noche lo oí hablar por teléfono con alguien. Esa llamada lo asustó, Karen. ¿De veras?
Se lo noté. ¿Qué fue el que llamó? Una mujer, Patsy Butler. Con amenazas le pidió dinero y el señor Deverett se lo entregará esta noche en el Birdness Club. Buenas noches. Supongo que son socios. No. Mi especialidad es la atención ante todo. Pueden elegir una mesa o ir a la barra. Elegimos la barra. ¿Es la primera vez que visitan ustedes el club? Sí. Bien, aquí disfrutarán de sana diversión, con música y buenos vinos. Sam los atenderá. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, diviértanse ustedes. Mi nombre es Bird, caballero. Montgomery Bird. Soy el dueño de este lugar. Gracias, señor Bird. Con permiso. Bien, Karen. ¿Qué desea tomar? Un whisky con soda. Sirva dos, por favor. Sí, señor. Atrás de nosotros está una mujer con las señas que dio. Sí, ella debe ser la cómplice del escorpión. En realidad no entiendo su actitud. ¿Por qué enviar a una mujer a esperar al señor Deverett? ¿Algo más? No. Gracias, guardas el cambio. Gracias, señor. ¿Es Deverett amoroso y leal con su esposa? Sí, ambos se aman. ¿Estás segura? Siempre los veo juntos en todas partes. Salud. Ahí está, llegó a tiempo. ¿Señorita Butler? Señor Deverett, tome asiento. ¿Qué va a tomar? Nada. ¿Quién es usted? Soy una mujer que trabaja como cualquier otra. ¿Cómo puedo hurtar esa carta? Yo no hurto, solo cobro. ¿Para quién? No más preguntas, señor Deverett. Deme la plata. Sí. 250 libras, vamos. Quiero antes la carta. Qué ingenuo. ¿Pensaba acaso que se la iba a devolver? No fue ese el objeto de esta cita. Solo fue para que me trajera esa suma. Suma que mensualmente pagará desde ahora. ¿Es una orden? Sí. Entrégueme esa carta. Adiós, señor Deverett. Los periódicos la publicarán mañana. Espere. No nos entendemos. Siéntese. Deme una excusa. ¿Qué? Bien, perdone usted. Acepto la excusa. Cada mes la veré aquí. En este mismo sitio. No lo tome así. 250 libras no van a arruinarlo. Esa mensualidad de nada menguará su riqueza. Creo que su mirada de desagrado da una idea exacta de que es poco generoso con su fortuna. Bien, deme el dinero. No vine aquí para conversar toda la noche. ¿Hola? ¿Ya te pagó? Como tú querías. Ah, excelente, eres lista. Esta es tu parte. Gracias. El resto se lo entregaré al jefe. Él me dará la parte que me corresponde. Gracias, cielo. ¿Los vengo a interrumpir? Esta oficina es privada. Oh, sí, es verdad. Déjame salir. ¡Déjame el dinero! ¿Esa mujer salió? Sí, muy deprisa. Hay que seguirla. ¿Qué pasa? Vamos.
Pero lo que no entiendo es cómo se enteraron de que al señor Devers le enviaron esa carta tan importante. No lo sé. ¿Qué dijo cuando notó el robo? Me preguntó que si yo la había visto o si la tenía en mi mesa. Le contesté que no. Desde ese día el señor Devers la buscó inútilmente. ¿No comentó de qué trataba? No. Creo que Long Harry la leyó. Ojalá que su memoria no haya perdido su brillantez con el licor que dejé a su disposición. ¡Simón! Llama a Scotland Yard por teléfono. Cynthia, pensé que estabas dormida. No, Mark, no dormía. Mark, ¿te pasa algo? No. ¿Qué es, Mark? No es nada, Cynthia, y te ruego que no insistas. Te he visto caminar muy nervioso por toda la casa durante esta noche. Sin duda te ocurre algo. ¿Por qué no me lo dices? No entenderías. Es un asunto serio y... temo que te avergüences de mí. Cielo, confía en mí. Yo te amo. Lo sé. Estás en graves dificultades, Mark. Sí. Siéntate, por favor. Escucha. Cuando yo asumí mi puesto en el Ministerio de Aviación, esa dependencia me exigió que colocara mis acciones en una sola institución, la compañía aérea Kimball. Pero no lo hice. Mark. Invertí 20.000 libras en otra empresa que no he podido retirar. ¿Fue un préstamo? Tengo acciones nominales, ¿comprendes? ¿De quién? De Ernest Holding. ¿Sí? Bien. Por escrito me dio la noticia de que él iba a adquirir acciones de Kimball y que eso lo haría en mi nombre. Pero hace 10 días... el ministro del aire anunció que van a construir un nuevo avión las empresas Kimball y Holding. ¿Te das cuenta de que estoy con ambas empresas? Cynthia, yo no firmé ese contrato. Tampoco hice nada deshonesto. ¿Pero cuál es en realidad tu problema? Unos días después de que ese contrato se había hecho, robaron la carta de Holding de mi mesa. Mark. Noté el robo desde hace una semana. Y tal vez fue robada la noche que tú y yo fuimos a una fiesta. La carta robada está en manos de una chica llamada Patsy Butler. ¿Quién? Ella trabaja en un centro nocturno. No lo entiendo. ¿Ella la hurtó? La chica solo cobra. Eso me explicó esta noche. Y a partir de hoy, tendré que entregarle mensualmente 250 libras, pues de lo contrario publicará la carta de Holding en todos los periódicos. ¿Cada mes le vas a pagar? ¿Qué más puedo hacer? Provocaría un gran escándalo esa carta si los periódicos la publican. Presiento que si ahora te pide 250 libras, después pedirá 400 o 500, pero ¿hasta cuándo? Lo ignoro. Entiendo, inspector, pero debe creerme. ¿Quieres más café? No, gracias. Adelante. El autor de todo es el escorpión. ¿Supone que él fue? ¿Insiste en dudarlo? Tenemos en el archivo una lista de tipos sospechosos de extorsión y chantaje que por razones muy especiales están impunes. ¿Pero por qué? Porque las víctimas se abstienen de denunciarlos, bien sea por vergüenza o por temor. Es por eso que no puede señalarse a un culpable. ¿Usted piensa que esa chica es solo una cómplice del escorpión? Claro. La suma que Devers le pagó fue para ese hombre. Creo que no son convincentes sus deducciones. Si eso cree, tendré que solucionar solo este caso. A propósito, Simón, sabemos que un hombre que investigaba un chantaje se mató esta noche. Y no quiero arrestar al escorpión por dos crímenes. Días. Lo siento, cerramos a esta hora. ¿Dónde puedo ver a su jefe? Está en la oficina. Gracias. ¿Qué hace usted aquí? Cuente con calma su dinero. ¿Estuvo usted aquí ayer en la noche? Exacto.
en calidad de huésped. ¿Y qué desea? Que me dé información. ¿Sobre qué? Acerca de este lugar y sus actividades. ¿Por qué de hacerlo? ¿Por qué se lo pregunto? Bien. Mi negocio es una empresa respetable. Sí, gracias. Por eso es el predilecto. Para su selecta clientela. ¿Y de alguien más? ¿Quién más? Los chantajistas. ¿Pero de qué es de lo que habla? ¿Qué sabe del escorpión? ¿Por qué no acude o consulta al zoológico? Hablo del que encontré aquí. Un sujeto que debe ser su amigo, que conduce una motocicleta. Sigo sin comprender. ¿Y Patsy Butler? Esa chica se concreta a desempeñar su trabajo. ¿Qué trabajo? Atender a los socios. Lo que la chica haga fuera de aquí no me interesa. Supongo que sabe en dónde vive. Nunca notó las direcciones de los empleados temporales. Verde, usted no coopera en lo absoluto. No tengo por qué cooperar. Váyase inmediatamente o llamaré a la policía. Hágalo. Comuníquese directamente con Scotland Yard. Quiero que usted hable con el inspector Till. Explíquele que le he venido a pedir datos acerca de un criminal. Y también acerca de Patsy Butler, la mujer que le pidió dinero a Mark Devereux y que sé que es amiga del escorpión. ¡Vamos, no hable nada! ¡Déjeme! Le aseguro que ese asesino y sus cómplices no se reirán de la justicia. Lo prometo. Quiero el domicilio de una amiga. ¿De quién? De Patsy Butler. ¿Patsy Butler? ¿Cuál es su dirección? Calle Essex, número 1010. Gracias. Gracias. Disculpe, busco a Patsy Butler. Ella ocupa el cuarto número 3 en el primer piso. Buenos días, Patsy. ¿Qué quiere de mí? No suelo visitar a una dama sin previa cita, pero en su caso haré una excepción. Dígame, ¿qué vino? A charlar un poco. No estoy para eso. Oh, sea amistosa. Con usted no puedo serlo. No es muy lujosa su habitación. Tal vez porque malgasta en los clubs su dinero. A nadie le incumbe cómo gasto mi dinero. Solo me interesa que me diga qué hizo con la parte del dinero de Devereux. Escuche, ignoro quién es usted. Sin embargo, debo advertirle que será mejor que se olvide de mí o le pesará. ¿Quiere decirme por qué le dio ese dinero? ¿Mark Devereux? Galantería. Tengo la impresión de que no fue franca conmigo. Tampoco lo ha sido usted. Váyase. Oh. El sujeto de la chaqueta. A Patsy con todo mi amor. Eddie. Su dedicatoria es afectuosa. Eso creo. ¿Cuál es su apellido? Black. ¿Sabe dónde vive? En Londres. Señorita, Eddie Black asesinó a un hombre anoche. Oh, vamos. Usted conoció a la víctima. Se llamaba Long Harry. Jamás lo conocí. Fue el hombre que pagaron por robar a Devereux. Usted está loco. Eddie es un asesino. Él mató a Harry para que no lo delatara. Yo hablé con Harry la noche del crimen. Sabía lo que planeaban contra Devereux y por eso lo mató Eddie. No es verdad. Compren los periódicos. Precisamente en la primera plana. Publican el crimen de su amigo. Yo no tengo que ver en eso. ¿La carta de Devereux está en su poder? No, la tiene otra persona. ¿Quién? No lo sé. ¿Acaso el escorpión? No lo sé. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. ¿Dónde vive? Ya le dije que no lo sé. ¿Trabaja Eddie para ese hombre? Tampoco lo sé. Sin embargo, no estoy segura. Patsy, está usted comprometida hasta el cuello.
Su única salvación es que revele todo. No lo haré. Tengo miedo. Yo la ayudaré, Patsy. No. Lo único que le ruego es que me deje en paz y que se vaya. No me gustaría que arrestaran también a una mujer. Ni que se pudra en la cárcel. Medítelo 24 horas. Si después de pensarlo se decide, llame. A mi casa. Señorita. Sí, señor Garriman. ¿Está el señor Deverest en su oficina? Sí, lo está esperando. Correcto. Hola, Garriman. Pase. Buenos días. Karen, después contestaremos la correspondencia. Sí, señor Deverest. Señor Deverest, traje el contrato. Siéntese. Quiero empezar por decirle que anoche le mentí. ¿Qué dice? Soy víctima de un chantaje. Al principio no creí en las amenazas, pero pronto me convencí de que estaba en un error. ¿Pero cómo? Eso es increíble. Le explicaré mi situación delante de Simón Templar. Él viene para acá. Bien, ante esa amenaza voy a tener que pagar a esa mujer 250 libras mensuales. Lo veo perplejo. Sí, aún acepto la realidad. Eso es muy natural. El señor Garriman solo concibe y entiende los problemas desde el punto de vista legal. Contratos, títulos o impuestos. Por eso lo que pasa lo tiene desconcertado, ¿no es cierto? No puede concebirlo la ética de mi profesión. Yo siempre admiré la integridad. Y lo respeto por eso. Bien, señor Garriman, en concreto, ¿qué sugiere usted? Para mí solo una cosa es posible. ¿Llamar a la policía? Sí, claro. Eso es lo más conveniente. Se sometería todo a la rutina de la policía. ¿Quiere descubrir a los malhechores usted solo? Así es. Y para ello, creo que contaré con la ayuda de Patsy Butler. Ya hablé con ella, está muy asustada y antes de 24 horas, Patsy me llamará y me dará todos los nombres de la banda y el nombre de su jefe. Me temo que no podré ayudarlo en su peligroso trabajo. Usted no tiene por qué exponerse. Ya lo dijo usted antes. La ley es mi única norma. Sí. Escuche, dejemos todo esto en manos de Simón por 24 horas. Si fracasa, llamaré enseguida a la policía. De acuerdo. Esperaremos. Bien. Espero que no piense mal de mí. Si hubiera sido su conducta en este caso ilegal o torpe, presentaría mi renuncia. Gracias por el buen concepto que tiene de mí. Librarnos de ella. There you are, my little friends. Eat well. Son horribles. ¿Por qué? Son hermosos. Tienen que gustarte, Eddie. Los insectos vivos.
como los de esta lata, son su manjar predilecto. ¿Por qué tienen que estar vivos? Obedecer las leyes naturales es el secreto del poder. ¿Cómo? Me refiero a que el instinto de los escorpiones es tan primitivo como el del hombre. Devoran con más gusto, como en este caso, al que se opone a su fuerza. ¿Es mortal su veneno? El veneno de estos es letal. Sin duda alguna. ¿Produce al instante la muerte? Tan solo en 3 minutos. Será mejor hablar de otra cosa. Exacto. Acerca de Patsy Butler. ¿Qué es ella para ti? Ella me gusta. Nada más. Satisface tus instintos animales únicamente. Por eso te dije que hay que eliminarla. No comprendo. Se perderá todo si habla esa mujer. Entiendo. Me encargaré de ella. Correcto. Serás pronto rico si siempre me obedeces como ahora. Iré a verla enseguida. ¿Temprano? Creo que sí. Bien, Patsy. Quería verte. ¿Para qué? Quiero aclarar algo. Hey, estás temblando. Me siento resfriada. Oh, qué malo. ¿Qué hiciste después de que yo salí anoche de la oficina? Te esperé aquí. Sé que ese hombre te visitó. ¿Qué ocurrencia? ¿Sobre qué hablaron? No lo he visto, ni he salido de mi habitación. Oh. ¿No te vino a visitar? Birdie dice que el camarero le dio a ese hombre tu domicilio. Él no ha venido. ¿Y esto? ¿Te ibas a fugar? No. Entonces, ¿por qué empacaste? No lo hice. ¿Sabes, Patsy? El hombre que pretende ser fuerte obedece las leyes naturales. Ese es el secreto del poder. Uno no puede oponerse a esas leyes. Por eso hay que eliminar los obstáculos. ¿Ahora has comprendido, Patsy? La señorita Butler sufrió un accidente. ¿Pero por qué estás tan seguro de que Patsy te llamará? Porque tiene miedo. No es lo mismo el delito de chantaje que el de homicidio. Y es a lo que Patsy le teme. Pasa. Yo la convencí de que su amigo Eddie asesinó a Long Harry. ¿Quién enviaría esto? Bueno, espero que llame Patsy. De su llamada depende que solucione el caso de Devers. ¿Tiene
ella te llama, tendrás que apresurarte a buscarla en el Club Burnett. Sí, esta noche. Al amanecer termina el plazo que me dio Devereux. Simón, ¿crees que el señor Devereux hizo algo malo? No, pero sin duda, el chantaje afecta a su vida pública o privada. ¿Qué es? Creo que es solo un estuche. Es muy hermoso. Sí, pero ¿quién lo enviaría? Es probable que alguna discreta amiga. ¿Qué hay dentro del estuche? Simón. No te muevas. ¿Qué puedo hacer ahora? Quieta. No hagas nada. Quieta. Se lo suplico. No, señorita Butler, es más importante su salud. Tome esto. Es usted buena chica. Escuche, esto es muy urgente. Simón Templar no puede investigar sin mí un asunto. Y debo verlo. El doctor se opone, ¿comprende? Enfermera, llame al teléfono 9239 de Simón Templar o yo misma me levantaré para hablarle. Bien, señorita Butler. Lo haré yo. Le serviré otra copa. Será mejor que vaya al Club Burnett y que tú esperes la llamada de Patsy. ¿Estás bien? Sí. No lo olvides. Si Patsy llama, dile que la espero en el club. ¿Te sientes mejor? Sí, estoy mejor. Puedes irte. Hola, comuníqueme con el señor Simón Templar. Esta está, pero habla su secretaria, dígame. Hablo de parte de Patsy Butler. Sufrió un accidente. ¿Accidente? Sí, y se atiende en el hospital Morrison. ¿Qué hospital? Morrison, en Paddington. Bien, dígale que la veré inmediatamente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está Patsy Butler aquí? No, aún es temprano. Dígame, ¿ella viene todas las noches? Sí, claro. La voy a esperar, si no hay inconveniente. Como usted guste. En verdad yo creí que moriría este día. Usted sanará pronto. No bailaré ya en ningún club. Lo lamento. Gracias. También yo. Ahora sé que fui amiga de un vil criminal como Eddie. Él trabajaba para el escorpión. ¿Sabe su verdadero nombre? No. Pero el número de su teléfono es el 3000. El señor Templar puede localizarlo con ese dato. Gracias. Debo irme ahora. Aguarde. Nunca imaginé que a una dama también le debería un favor. Gracias, Patsy. Buena suerte. Adiós. Oh, señor Gashiman. ¿Vio a Patsy Butler? Sí. Supimos que sufrió un accidente. ¿Le explicó ella lo que pasó? Sí, hablé con ella. Me dio el número del teléfono del escorpión. Excelente. Daremos aviso a la policía. No, le prometí a Simón avisarle a él primero. ¿Dónde está? En el Club Verne. Yo la llevaré. Suba y no grite. Y obedezca en el acto cuanto yo le ordene.
No sabe usted leer. Esta oficina es privada. Tal vez para otros, no para mí. ¡Largo de aquí! No me iré si no cuento con su ayuda. Y será mejor para usted, se lo advierto. Váyase. O esta vez sí llamaré a la policía. ¿Dónde está Patsy Butler? Ya le dije una vez que no sabía su dirección y que lo que hacía fuera de mi negocio era asunto de ella. Así es. ¿Y su amigo, el que conduce motocicleta, dónde está? Aquí. Oh. Hablando del diablo. He venido únicamente a una cosa. Y no podrá escapar. También está en nuestras manos su amiga Karen. ¡No, Eddie! Cállate, Bertie. ¡Se van a dar cuenta los clientes! Quítate de mi camino. Retírese. Aquí, en el Verde Club, hay una pelea. ¿Dónde está Karen? No sé. Dígalo, lo estrangulo. Número 99 de la calle Ward. ¿Quién es el escorpión? Henry Garriman. Por aquí. En la oficina. Está desmayado. Por la puerta. Eddie vuelve. Fue a arreglar un asunto con el señor Templar. Solo falta usted, señorita Bates. El trabajo lo harán estos alágnidos. La cola del escorpión es muy flexible. Su aguijón en forma de púa descarga al incrustarse el veneno contenido en una pequeña glándula. Y ese veneno es mortal. ¿Entendió, Karen? ¿Hiciste lo que te dije? Sí. Quiero que veas lo que voy a hacer ahora. Oh, Simón, gracias. La policía arrestó a Eddie. Lo que él calle se los explicará Patsy Butler. Usted es abogado, Garriman. Y conoce lo que las leyes estipulan para el que comete un crimen. Usted será juzgado por los delitos de extorsión, chantaje y también por homicidio. Se equivoca, Templar. Nadie me va a juzgar por nada. ¡Oh, señor Garriman! Señorita Bates, es demasiado tarde para evitar las consecuencias. La muerte es inevitable. Quiero que sepan usted y el señor Templar que el escorpión fue un célebre abogado y que optó por el suicidio porque quería ser admirado por la posteridad. Simón, haz algo por él. Es inútil. Todavía puede hacer algo. Esa pistola... puede guardarla con toda tranquilidad. Y pueden marcharse. Porque en 3 minutos estaré muerto. Creo que es todo. Ya no tiene que preocuparse por ese chantaje. Le voy a entregar la carta que le habían robado. Esto es para mí increíble. Yo le tenía a Garriman una gran confianza. Y parece que lo defraudó. Ahora podré traspasar a la casa Kimball todas mis acciones sin despertar suspicacias. Gracias, Simón. Este caso terminó.